Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre el signo de Libra y el signo de Acuario para el mes de julio del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos en este mes y cómo va a estar su energía, ¿ok? Entonces vamos a ver Libra con Acuario o Acuario con Libra. A ver, aquí vienen encuentros entre ustedes dos. Y tienen que tener cuidado porque puede haber terceras personas y ahorita se los voy a explicar por qué. Entre ustedes dos hay mucha atracción, mucha energía acumulada, mucha tensión, incluso sexual. Entonces, si ustedes dos son amigos, puede terminar en un encuentro sexual. Si ustedes dos se están conociendo, primero va a ser la atracción antes que el amor. Si ustedes dos son amantes, va a haber encuentros, ¿ok? Porque hay una persona que tiene otra pareja, o incluso los dos pueden tener otras parejas, pero hay esa atracción muy fuerte que no pueden negarse y va a haber ese encuentro, ¿ok? Por eso estás preguntando por esta persona, si sí, va a haber ese encuentro y es positivo, ¿ok? Aquí, si ustedes dos son pareja, deben de tener cuidado porque si están sospechando que su pareja los engaña o las engaña, hay muchas probabilidades de que sí se esté viendo con alguien más que sea Aries, Leo o Sagitario, ¿okay? O con una persona de su trabajo, ¿okay? Una persona que puede tener cabello negro, castaño oscuro, incluso rojo, incluso medio rubio, okay, rojizo también. Y es la persona con la cual pueden estar, digo, no todas las relaciones van a caer en que los están engañando, okay. Entonces, si tú sospechas de que te están engañando, probablemente sea un sí, okay. ¿Qué más? Aquí va a haber, como te digo, mucha atracción entre ustedes dos y va a haber esos encuentros. O si ustedes dos también son pareja, puede ser caer en la cuestión de que los están engañando o que van a tener esos encuentros como pareja, ¿ok? Va a haber una atracción muy fuerte, si van a revivar esa llama como si fuera, van a sentir mucha electricidad, vaya, porque aquí tenemos el rayo. Entonces van a sentir esa atracción súper fuerte y van a tener encuentros fuertes como pareja en el sentido sensual y sexual, ¿ok? Entonces, también, si ustedes dos son compañeros de trabajo, aparte de que existe una atracción, van a tener mucha compatibilidad, mucha química a la hora de relacionarse en el trabajo. Y los pueden estar eligiendo para darles más responsabilidades o darles más trabajo, porque ustedes dos se combinan muy bien y son más rápidos, más veloces para sacar ese trabajo adelante, ¿okay? Entonces, nada más tengan cuidado con quizás la comunicación, porque o los chismes, porque eso puede debilitar cierta estructura de su relación. Y si no están bien plantados y no están seguros de lo que quieren, esa relación se puede acabar, ¿okay? Entonces, si vienen encuentros, disfrútenlos, tengan cuidado si tienen pareja, porque si estás preguntando que si te están engañando, lo más probable es que sí, ¿okay? En sí, esto es la lectura, es mucha cuestión. Aquí hay encuentros, sobre todo de energía sexual, ¿okay? Eso va a ser la frase de la lectura, ¿okay? Encuentros, reavivar la llama en la pareja, mucho trabajo entre ustedes dos, si son compañeros de trabajo, y cambios positivos, ¿okay? Van a estar también incluso en algunas parejas que son quizás amigos. Pueden empezar a ir al gimnasio porque se van a empezar a activar y hacer cuestiones, cambios estéticos o de belleza, ¿ok?
para verse más sexys, que es lo que nos marca esta carta. Las cartas de fuego, sobre todo las personas, bueno, las cartas de corte, que son las sotas, los caballos, el rey y la reina, nos habla de mucha sensualidad. Entonces pueden estar trabajando en eso. Ok, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.